Su imperio, cuyos confines llegaban al límite del mundo conocido, tenía su centro en Roma, la ciudad que reposa sobre siete colinas, a la orilla izquierda del Tíber. El nombre de Roma, siempre temido, llegaba hasta la más pequeña de las aldeas conquistadas. Pero la ciudad eterna no era más que una fábula incomprensible para aquellos pueblos lejanos que iban desde Britania hasta las tierras más extremas del Asia. Los dueños del mundo, en sus palacios, a la orilla del mar Tirreno, reposaban de las provechosas guerras, de la fatigosa política y del hastío de no tener nuevas tierras que conquistar. Entonces, ¿cómo acabó la historia de Tulio Servio? En cuanto recibió la súplica, el emperador le respondió que en la flota le había reservado un magnífico puesto. ¿De remero en una galera? ¡Marco! Salve, senador Lucilio. Salve. ¿Cómo no estás en palacio, Fabricio? ¿No temes que te quiten tu puesto junto a la emperatriz? Comprendo. Debo retirarme, ¿no es así? ¡Qué rápida intuición la de nuestros cortesanos! ¡Salud, senador! ¡Salud a ti, Marco! ¿Me dejas solo en el momento más peligroso? Es el momento preciso para hablar del asunto, Marco. ¿A qué tanta prisa? Estoy en Roma solo hace 3 meses. Dame tiempo a quitarme de encima la peste de los gitanos. Marco, precisamente ahora es cuando puedo ayudarte a obtener del emperador un puesto que te convenga. Nuestra posición no es tan sólida que pueda garantizarte un porvenir. Bueno, veamos dónde quieres mandarme. Pero nada de Britania, mucha niebla. ¿Qué me dices de la Germania? No, ¿qué hago yo en un país donde las mujeres se untan el pelo con grasa de cordero? ¿Y en Iliria? No, dejé muchas deudas, muy peligroso. Siria, no. Palestina está tranquila. Armenia. Eso es, ¿por qué no? Armenia. ¿Armenia? ¿Y qué tendría que hacer allí? Dominar unos gladiadores descontentos. En pocos días vuelves con un proconsulado. Un territorio pequeño y una pequeña guerra. Armenia es precisamente lo que te conviene. Me gusta incluso el nombre. Armenia, parece el de una hermosa mujer. Ah, es un país espléndido. Bellas damas, banquetes... ¿Y caza? ¿Caza? Tienes bosques frondosos, fuentes de agua viva, todo cuanto quieras. Bosques frondosos, prados riquísimos, fuentes de agua viva. Bien por tío Lucilio, tiene el gusto del paisaje. Escriba. Armenia se divide en 3 partes. Rocas, rocas y rocas. ¿Pero no venía a nuestro encuentro una escolta de Tesifonte? Por mí han hecho bien en quedarse en casa, ya queda poco. Acamparemos tras aquellas rocas. Bien por las conquistas de nuestros emperadores. Ahí está Tiburcio de regreso. ¡Marco! ¡La escolta que te enviaba Crisipo! ¿Qué ha sucedido? Allí, entre aquellas rocas, los han cogido. ¡A caballo! ¡Ten cuidado! ¡Son muchos! Nosotros solos no podremos con ellos. ¡Ya veremos! ¡Pronto! ¡Vamos!
Vinicio, me parece haber visto a alguien en aquella altura. ¿Lo ves? ¡Asclepio! ¡Asclepio! ¡Déjalos libres! ¡Nos darán mala suerte! ¡Vuelve con tus hijos! Precisamente en ellos pienso. Aunque mates a estos romanos, no habrás destruido Roma. Vete adentro, he dicho, Ramis. Tu mujer sabe más que tú, Asclepio. Y tú sabes más que nadie, como todos los que van a morir. Se muere cuando el destino lo manda. Entonces tu destino ha decidido que morirás al atardecer. Tenemos que irnos, Ramis. Que preparen el carro. ¿Cuándo terminará esta vida? Cuando Armenia sea libre. Y no seamos esclavos de nadie. Ya sé que para ti es difícil. Para nuestros hijos, Asclepio. No tienen una casa. No saben ni siquiera jugar. Y ríen tan pocas veces que hasta me da miedo de que lo hayan olvidado. Y después, al final, si no conseguimos vencer... Siempre será mejor que morir en el circo matando hombres que ni siquiera son enemigos. Tú sabes que tengo razón, Ramis. Yo te sigo. ¿No lo ves? Papá. Mira, fíjate cómo se ha puesto Aros. ¿Qué te pasa? ¿Has terminado de comer? ¿Ya has terminado? ¿Quieres jugar? Ven aquí. Ven. Así. Mira, mira cómo te has puesto. Ya has manchado todo. Vosotros por ese lado y esperad la señal. Vinicio, levantad el campo. Está bien, Marco. Venid vosotros.
¿Qué hay, belleza? Déjame, no me toques. No debiste hacerlo. Tu puesto no está aquí. Odio a los romanos más que tú, Asclepio. Has perdido mucha sangre. Tienes que descansar. Tal vez hayamos resuelto la guerra con la captura de Asclepio. Tú, date prisa con ese vendaje. Nos vamos. Pero no puede. ¿Morirá? Si se muere, uno menos. ¿Dónde vas? ¡Marco! Vinicio, átala como a las demás. ¿No tienes otro sitio donde llevarlo? Tú, átala. Combaten muchas mujeres con Asclepio. No comprendes la estrategia. Las mujeres tienen buena acogida entre los romanos. ¿Quién es esta muchacha? Su padre era un gran médico de Tesifonte. ¿Por qué combates con Asclepio? Porque os odio. Es la primera cosa que aprendí de niña. ¡Daos prisa, a caballo! ¡A caballo! Ser un ladrón y un forajido me parece muy querido por el pueblo, y no creo que nosotros lo seamos tanto. Por desgracia no hemos hecho nada para ganarnos la confianza de esta gente. Al contrario, somos los enemigos, los invasores. ¡Eh, vosotros! ¡Conducid a los prisioneros a la cárcel! Que no me oigas, Clepio, pero aquellos dos romanos no me parecen tan malos como los demás. Sí, pero son siempre romanos. Vosotras, venid conmigo. Vamos, Gandul, échale más fuerza. Bien dicho, Astarte. Poned cuidado. No quiero que este Marco Numidio pueda contar en Roma que me ha encontrado sucio y descuidado como un provinciano. ¿Qué te parece? ¿Será un romano con la ley en la toga que hace la guerra, mata y se emborracha, o uno como tú? No conozco la nueva generación. Con tal de que no sea aburrido... Hemos llegado. Te presento al tribuno de Roma, Marco Numidio. A ti, Crisipo Metello, el saludo de Roma y del Senado representado por mi tío Lucilio. Tú, hijo mío, deja que te mire. ¿Qué hace el viejo Lucilio? ¿Sabes lo que se me viene al pensamiento? ¿Cómo deben tener la cara las muchachas por las que reñíamos de jóvenes? La juventud no es solo cuestión de años. Lo es, lo es. Y tú también te darás cuenta a su debido tiempo. Ven conmigo. Amira, princesa de Armenia. Y Burjala, su consejero y ministro. Salud a ti, oh poderoso señor. La Roma imperial se ve en tus ojos y yo me inclino ante ella.
Se va a romper por la mitad. Dile que se levante. Tienes ingenio y belleza, Romano. Dos cosas que rara vez se encuentran unidas. Esa frase la esperaba, pero siempre complace oírla de una mujer como tú. ¿No es verdad? Soportas bien las sorpresas. Estoy acostumbrado a ellas. Ahora solo te falta la del rey. Ven a conocer al jefe supremo de los armenios. Le conozco ya. Está en el fondo de esos ojos. Osroe, rey de los armenios. Salud a ti, oh rey. Salud a ti, soldado. Osroe, Marco Numidio no es un simple soldado. Es un poderoso señor romano. Entonces, si es romano, es amigo mío, ¿verdad, Mira? Claro, todos los romanos son nuestros amigos. ¿Cuánto tiempo estarás en Tesifonte? Eso depende de ti, tú eres el rey. Ahora debemos retirarnos, pero si quieres ver de nuevo al rey, mañana por la noche el palacio estará en fiesta. No faltaré. Hasta mañana, tribuno. Hasta mañana. Amira. No quería dejarte partir sin mirarte una vez más. Y me has llamado por mi nombre. Un signo de verdadera amistad, Marco Numidio. Ah, Lucilio, el viejo zorro. También él debería venir aquí. Hubiéramos hecho un buen terceto. Cuéntame, cuéntame, ¿qué hacéis en la vieja Roma? Nos aburrimos. ¿Existe aún la taberna de los Chesky detrás del templo de Vesta? Fue derruida. El emperador está limpiando Roma, como él dice. Tira viejas casas y construye nuevos palacios. Ya, la manía de las ideas modernas. Perdona, Crisipo, pero hay una cosa que no entiendo. Que un hombre como tú, tan ligado a Roma, pueda vivir en esta desolación. Piensa en tu tío Lucilio. En Roma yo me hubiese quedado en su misma mediocridad. En cambio, en esta Armenia que tú desprecias, soy rico, temido, respetado, hasta sabio. Además, que tiene el César que yo no tenga. Nuestros enemigos son los mismos, solo que yo tengo la ventaja de conocerlos. Sé que viven fuera de estos muros, mientras que los suyos los tienen en su propio palacio. Los dos tenemos un ejército y un reino. Yo tengo muchos más caballos de los que necesito, lo mismo que esclavas y siervos. Y hasta tengo mi propio circo y mis gladiadores como él. Mira. ¿Esta es la gran fiesta que me habías prometido? El palacio está desierto. Ya no lo está desde que tú llegaste, Marco Numidio. Es que no te gusta más así. ¿No temes el peligro? Si verdaderamente estás sola. Como ves, no estoy tan sola. Te prefiero a ti. ¿Tienes hambre? No me fío de los gustos armenios. Lo habrán hecho con grasa de oveja, estoy seguro. Pruébalo. Tus dientes lo han hecho más sabroso. ¿Qué piensas de mi país, Marco Numidio? No sé responderte, Amira. Claro que una mujer como tú es casi increíble aquí. Tengo aire romano, ¿no es verdad? Demasiado fina para este mundo bárbaro. No pensaba decir eso. ¿Por qué no? Es divertido. Para un soldado no existe el enemigo si no es fuerte en la batalla. No le ofrece bellas mujeres a cada instante y riquezas que llevarse a casa. De todo esto en Armenia, no hay nada más que yo. No comprendo por qué dices esto. Sí, porque al volver a Roma les contarás a tus amigos una de tantas historias de soldados. No, no quiero que me recuerdes de ese modo. ¿Quieres venir a Roma conmigo? Es una experiencia que una mujer como tú debe tener.
Un ofrecimiento curioso. Lo pensaré. Roma. Un día te diré cómo me la imagino. Pero aquí tengo mucho más, te lo aseguro. ¿No enloquecerían quizá tus compatriotas por una joya como esta? Ahí tienes lo que puedo hacer yo. Di, Marco Numidio. Dime lo que quieres y todos tus deseos serán realizados. ¿Todos mis deseos, princesa? Amira. Amira. Me siento mal, Amira. He llamado, pero nadie me responde. Tienes razón, Osroy. Tienes razón. Mañana haremos azotar a los siervos. No se debe nunca dejar solo a un rey, ¿verdad? Un rey es algo muy importante, aunque sea tan pequeño como tú. Y sobre todo desde que sufre crisis, imprevistas y desvanecimientos. Tengo frío, Amira. Lo mejor será que yo lo acompañe hasta su cuarto. ¿Puedes esperarme, Marco? No, quédate conmigo, Amira, no me dejes solo. Quizá es mejor así, Amira. Adiós, Osroy, cuídate. Adiós, soldado. Parad aquí. Quiero pasear. Volved a palacio. ¿Qué hay, Lucano? ¿Tú también de paseo? ¿Te molesta que te acompañe? ¿Por qué vienes siempre detrás de mí? Me disgusta verte callejear así solo. ¿Por qué? Marco Numidio, aquí en Oriente, pasa como con los hormigueros. Te das cuenta de que existen solo cuando les has puesto el pie encima. No me he sentido más tranquilo en toda mi vida. Aquí en Ctesifonte, excepto el gobierno, todos tienen dos caras. Tendrías que conocerlos. Es más, me gustaría que te mezclaras un poco con su gente, como hago yo de vez en cuando. Es un consejo que te doy. Deberías hacerlo. ¿Dónde vas? Donde tú quieras, Román. ¿Qué es esto? Es para venderlo. ¿Tampoco? No da más mi huerto, pero soy feliz así. No protesto ni contra el gobierno ni contra los dioses. Estoy contento de vivir en esta ciudad. No te hagas ilusiones. Miente. ¡Socorro! 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pegan? Me odian porque sirvo a Crisipo. Soy pobre, enano, feo y armenio. Si no encuentro un señor que me proteja. Tranquilízate. Nosotros te protegeremos. Señor. Eres romano, ¿verdad? Sí. ¿Hace mucho que faltas de Roma? Hace poco tiempo. Quizá tengas noticias de Teso. Un joven alto, rubio. Mi hijo. ¿Teso? ¿Y qué hace en Roma? Es gladiador. Me lo quitaron hace 6 años y no he sabido nada más. ¿Lo has visto alguna vez, Romano? No, lo siento. Tampoco tú. Nadie. Nadie. ¿Qué será ahora de mi vida sin él? Y esto no es nada. Te acompaño para que veas algo más. Ven. No lo comprendo. Esta gente sufre y no se rebela contra su suerte. Ven, Marco. Quizá aquí encuentres la respuesta. Tú no puedes entrar. ¿Quién lo dice? Si entras, ya no vuelves a salir. Se ha vuelto loco. He dicho que te estés quieto. Se pegan entre ellos más de lo que les pegamos nosotros. ¡Eh, tú!
¡Romano! ¡Cállate! No, déjale hablar. Si lo que buscas es popularidad, aquí la encontrarás. Este es el verdadero pueblo de Ctesifonte. Un pueblo decadente por lo que se ve. Vosotros nos habéis reducido a esto. ¡Míranos bien! ¿Qué pretendes? ¿Que te dejen volver a tus antiguas fechorías? ¿Y tú? ¿Que te acogiésemos como a un famoso guerrero? ¿Has oído qué ovación? Ahora te presentaré los más entusiastas. Carabé, el viejo loco ya te lo has conquistado. Otro a quien quiero que conozcas es a Levice, reo de haber entregado un saco de trigo menos a los recaudadores de vuestros tributos. Y aquel que ves con la mano alzada es su muda protesta, porque cuando tenía 10 años solamente, le arrancaron la lengua. Y cada uno de estos puede contarte una historia semejante. Si es verdad lo que has dicho, te enseñaré cuánto vale la justicia de Roma. Pero si no es cierto, te arrepentirás. ¿Es verdad lo que ha dicho Asclepio? ¿Por qué te iba a traer aquí si no? ¡Soltad a estos hombres! Espera, tribuno, un momento. Echa sobre ti una gran responsabilidad. No admito que se pueda pisotear así nuestra ley. En cuanto a la responsabilidad, la he aceptado siempre. ¿Has oído tú? Haz lo que te han dicho. ¿Cómo te han metido a ti con las mujeres? Déjalo que haga. Bien puedes estar entre las mujeres tú si ellos no están entre los perros. Mira, tribuno, fíjate qué lengua. Lástima que en un vaso tan bonito no haya más que vinagre. Aquella muchacha, quisiera tenerla a mi servicio. La tendrás. Prefiero morir dentro de esta perrera. ¡Cállate! La otra parece amiga suya. ¿Por qué no la sueltas también? Podrían ayudarse las dos. Si has puesto los ojos en mí, bestia, olvídalo. Oh, por lo general, las mujeres me gustan un poco más... Está bien. Llevaos a las dos. ¡Déjala! ¡Ten cuidado, Romano! ¡Te mataré! ¡Déjala! Poned en libertad a todas las mujeres. Es un hombre fuerte y además no tiene ambición. ¿Y qué? Los hombres sin ambición suelen ser honestos. No se puede prever su comportamiento. Marco Numidio es un soldado, pero lo que importa es que tiene amigos muy valiosos en Roma. ¿A dónde van tus pensamientos, princesa? Roma no es Ctesifonte. Me ha ofrecido llevarme. Cuidado. Roma puede acabar tan bien con bellezas como la tuya. Las condena con su indiferencia. Después de algunos meses de éxito, te olvidarían. Acaba con tanto misterio. Murjala, dime qué sucede. Marco Numidio es un hombre que no pierde el tiempo. Ha puesto en libertad a muchos prisioneros y sin haberle pedido permiso al gobernador. Lo que demuestra que este no es más que el primer disgusto de los muchos que te dará tu amigo el tribuno. Quizás. Tienes tu razón. Qué pena. Era el único hombre que hubiera amado. Lo que has hecho es inconcebible, soltar a los presos. ¿Pero por qué crees que los tenía allí dentro? No lo sé, no habían hecho nada. Eso lo dices tú. Los descontentos son como la fruta podrida, una estropea ciento. Pero no comprendes que llevo 30 años gobernando este condenado país, construyendo la arena, luchando entre odios, rivalidades y pasiones. Hay de quien toque una sola piedrecita de la construcción. Hay de quien quite un solo puntal. Se desmoronaría todo. ¿Sabes lo que ocurriría si estallase la rebelión? ¿Tienes una guarnición para protegerte? Oh, sí. Mi guarnición me sirve solamente para darme escolta en las ceremonias oficiales. ¿Y la Legión 35? A 3 días de camino de aquí. No llegaría ni siquiera tiempo de rendirme los últimos honores. ¿Entonces qué debo hacer? ¿Cerrar los ojos y aceptar la injusticia? Es una tierra misteriosa y difícil de gobernar. La sonrisa y el odio se identifican.
Primero tú. ¿Yo? Sí, tú. En Roma se hace eso con los gatos cuando se desconfía. Está bien. ¡Estás loca! ¡Quédate aquí! ¿Has visto? Era veneno y ella lo hubiese bebido. ¿Comprendes ahora lo que es el Oriente? No me gusta el Oriente, Crisipo. Yo te haré cambiar de idea. Voy a dar una gran fiesta con gladiadores. Verás cómo combate a Asclepio. Pero es un rebelde. A un enemigo se le mata o se le deja libre. ¿Y por qué hacer un mártir o conservar un rebelde? La muerte del gladiador es la más anónima y la menos gloriosa. Y además, si lo piensas, la más justa. La muerte como espectáculo. Los muertos en batalla se desperdician, nadie los ve, abandonados en el campo, sin espectadores. Créeme, el mundo parece otro cuando se le mira desde este punto de vista. Bien, Marco, te dejo domando tu serpiente. Pero cuidado, ¿eh? Ahora ya sabes que es venenosa. He pensado en algo para ti. ¿Para mí? ¡No! ¿Qué es lo que te figuras? He pensado utilizarte para lo único que vales. Me han dicho que entiendes de medicina, ¿es verdad? ¿Tomarías a tu cargo a un niño gravemente enfermo? Si es romano, no. ¿Y si fuera tu rey? No te creo. Entonces ya lo creerás en cuanto lo veas. Asclepio es fuerte y valiente. Podría superar tal vez la primera prueba y variar nuestros planes. Si esto sucede, Bart, ese hombre no debe salir vivo de la arena. Considéralo muerto. Y tú, considéralo tuyo. Osroe, Osroe, ¿has tomado la medicina? Sí, pero sabe muy mal. Me gustaría jugar ahora, estoy contento. ¿Me dejas que vaya a jugar con Astarte? Claro que sí. Toma. ¿Por qué tía Mira no quiere jugar conmigo? Porque la princesa está ocupada en gobernar. ¿Qué quiere decir gobernar? ¡Rey gobernar Osroe! Quiere decir que... ¡Seguimos jugando! No me llames rey. Marco nunca me llama rey. Solo Osroe o muchacho. Me gusta más porque quiere decir que somos amigos. ¡Osroe! ¡Osroe! ¡Deuné! ¡Deuné! Llevadlo adentro. Con cuidado. Y despacio. Es monstruoso. Armodia. ¿Qué ocurre? Osroe, el rey. Lo están envenenando. ¿Qué dices? Estás loca. Tengo la prueba, estoy segura. Necesito un contraveneno por lo que pueda suceder. Tú puedes ayudarme. ¿Yo, una pobre esclava ignorante? Pero puedes salir de palacio. Yo estoy muy vigilada. Dime qué he de hacer. ¿Conoces a Zabarcet? Aquel viejo que recoge hierbas para hacer medicinas. Sí. Dile que te mando yo. Le dices que... ¡Prisa! No debe escapar ni un solo romano. Si consiguen alcanzar la legión, podemos darnos por muertos. ¡Vamos! Toca a vosotros. Conozco tu fama, Asclepio, pero la mía no le va en zaga. Encomiéndate a tu dios. Hoy no perderé, Bart. Ha apostado por mí demasiada gente. Y yo no puedo traicionar la confianza del César y de mi nuevo amo, Crisipo. Te arrancaré la cabeza al tercer asalto. ¡Señor del fuego!
Buena suerte, Asclepio. Si te salvas, nos veremos luego. ¿Pero qué sucede? ¿Dónde está Bart? He incluido una pequeña variación al espectáculo. Espero que te gustará. Una pelea magnífica. Necesitaba un gladiador muerto a mira, no un héroe nacional. Será mejor volver a los gladiadores. ¡Asesino! Tu piel me vale 100 sestercios. Llegan. ¿Qué pasa? No se ve a nadie. ¿Pero por qué? Lo ves, Marco. Te he hablado de la muerte como espectáculo, pero Ctesifonte no es Roma. Aquellos hombres me pertenecen. Y muertos ya no son comerciales. Los mejores los vendo al César para el circo de Roma. Ahí está el centinela. Anda pronto. Esperadme. ¿A dónde vas, belleza? El espectáculo me aburre. Entonces has venido a buscar otra diversión, ¿eh? Si tienes tiempo. Siempre lo tengo para una mujer como tú. ¿Quién sabe a cuántas se lo habrás dicho ya? Déjame.
¡Déjame! Asclepio no es un rebelde, es un súbdito tuyo. Un soldado que va a morir no para defenderte a ti, sino para divertir a los romanos. ¡Zar, espera! Que tú liberaste. Tenías razón. En el fondo es bonito morir como un héroe delante de tanta gente. Yo no sé quién será el culpable de todo esto, pero te juro... Marco, la legión. No nos queda otra. No hables. Te sacaremos de aquí. Demasiado tarde. Todo se oscurece. ¡Adelante! ¡Pronto, seguidme! ¡Retirémonos antes de que lleguen refuerzos! ¡Que abandonen toda la ciudad! ¡Pronto! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! Terminaremos con esta partida de canallas. Tú toma el mando de la tropa. Yo voy en busca de la legión. ¡Al paso! Entonces es verdad. ¿Te vas? Sí, nos vamos. Yo y mi dinero. ¿Y me dejas sola en estos momentos? Es el momento justo. Sin Marco Numidio y sin la legión romana, Asclepio nos hará pedazos. Eres un cobarde. Claro. ¿Quién dice que no? Ya que tú no estás dispuesta a aceptar la ayuda de quien quiere salvarte. ¿Los escitas? Vendrán cuando quieras. Y no se marcharán jamás. Entonces no te fías de mí. No te fías de mi pueblo. Además, están tan lejos. Mucho menos de lo que te imaginas. ¡Rastes!
¿Quién es? Un hombre que vende amigos o enemigos, según convenga. Este Rastes puede procurarte cuantos hombres quieras. Hasta cubrir la llanura de Tesifonte, con tal de que el pacto sea claro. Cada muerto te costará el doble de un vivo, los caballos y los mulos... El pago en oro, Amira. Con ciertas garantías, digamos, oficiales. ¿No te basta con mi palabra? Entendámonos, princesa. Hay un rey en Armenia, pero Roma decide por él. Después de la muerte del gobernador Crisipo, ¿a quién te mandarán los romanos? ¿A un amigo o a un enemigo? En este segundo caso, el niño Roé podría desmentir a Amira. ¿Y entonces a nosotros? ¿Quién nos pagaría nuestros muertos? ¿Aún estás indecisa? Asclepio no es solo un fugitivo que busca la libertad. Es un rebelde. Y un rebelde hace temblar el trono. Este trono podría ser tuyo. El único obstáculo para tu salvación, para tu triunfo, es un niño, Amira. Abre bien los ojos, romano. Esta es la última vez que verás el sol. ¿Tienes ganas de reír? Es la única arma que me queda. Eres un hombre cruel y peligroso para tu pueblo. Me equivoqué no haciéndote matar. No hablas por valor, sino por inconsciencia. ¿Qué sabes tú de mí? Me basta con lo que he visto. Me decías la muerte que te escogió Crisipo. La muerte de un esclavo. ¡Asclepio! No, Asclepio, has soltado a los prisioneros. No lo puedes olvidar. ¿Qué consigues con matarle? Muerto ya no te serviría. ¡Cállate! No comprendes que solo él puede salvarnos. Si la legión interviene, será el final. Y con nuestra rebelión no habremos conseguido más que sangre. Amira triunfará de un modo u otro, estoy segura. Quizás este sea un hombre justo. Si lo ganaras para nuestra causa. ¡Soltadlo! Te advierto que pierdes el tiempo. Espera, luego decidirás. Está en juego el destino de un pueblo, Marco Numidio. Y tú nos escucharás hasta el final. Amira, ¿por qué está todo tan oscuro? Enciende una luz. Dame la mano y ayúdame a levantarme. Me siento muy mal, Amira. Pero tú me curarás porque me quieres, ¿verdad? Sí, Roy. Contigo estoy tranquilo. Tengo frío, Amira. ¡Amira! Atiéndelo tú. Tengo mucho frío. ¡Que venga Zar! ¡Basta! No puedo más. Es horrible lo que he hecho. Si continúa llamándome, me vuelvo loca. Resiste, mi reina. Ya solo unos minutos te separan del trono. No me es posible seguir escuchando a esa pobre criatura. Lo odio. Lo odio porque me está haciendo sufrir. Me asusta ese llanto. Roé, ¿qué ha pasado? Sí, estaba muy bien. Jugaba con nosotras y de repente se echó a temblar quejándose. Lo hemos traído aquí. ¿Por qué no me habéis llamado enseguida? Estaba Mira con él. Pronto, traedme un ungüento de ciro y una manta caliente. Trae también un jarro de agua. Dad, me encuentro muy malo. ¿Dónde estás? Estoy aquí contigo. ¿Has comido algo? Dad. Nada, Dad. Pero si estoy aquí, a tu lado, ¿ves? Estas son mis manos. Cuéntame un cuento. Quiero dormirme. Thank you.
Llama, mira, el rey se muere. No me dejes solo. Tengo miedo. No, Roy, no te dejo solo. Ahora vas a tener un largo sueño y luego tendrás un alegre despertar. Bebe ahora, bebe. Me quema aquí dentro. ¿Por qué? Eres tú quien abraza. Bebe, Roy, bebe. ¡Oh, Roy! No me dejes, no me dejes. Me duele, me duele. ¿Cuántos años tenías? 16. Y desde entonces no he hecho más que matar en todos los circos del imperio. Cada día un hombre. Un desconocido del que ignoraba hasta el rostro. Me había acostumbrado a matar, como la hoz corta la hierba. Después encontré a Ramnis. La habían vendido como esclava en Libia. Soy de una aldea del interior. Un día llegaron allí las tropas de Amira. Y las recibimos con el pan y la sal, como es nuestra costumbre. Quemaron las casas, mataron a los viejos y se llevaron a los hombres y las muchachas. Por eso huí y empezó mi lucha contra Amira. No quería que mis gentes sacrificasen la propia vida al capricho de una mujer desalmada y de un ministro que no lleva sangre nuestra en las venas. Lo ignoraba. Jamás hubiese creído que fuese así. Ni tú ni Roma podéis comprender lo que pasa aquí. Pero recuerda, la justicia está de nuestra parte. Quizá pueda hacer algo todavía. Pero es necesario que confíes en mí, Asclepio. ¿Qué es lo que quieres? Una sola cosa. Quiero mi libertad. Lo que pides es mucho, Romano. Lo sé. Pero es lo único que puede resolver vuestra suerte y la de esta guerra. ¿Cuáles son tus intenciones? Hablaré con Amira en nombre de Roma. Tengo en Tesifonte más de una centuria al mando de Lucano. Bastará para hacer respetar mis órdenes. ¿Crees que puedo confiar en un hombre que me ha combatido? Un hombre al que tú has convencido, Asclepio. Y en mí tienes la palabra de Roma. No os traicionaré. Está bien, te dejaré partir. Pero si dentro de 3 días no estás de vuelta, la sangre de aquellos hombres caerá sobre ti. Porque yo los mataré con mis propias manos. Te lo juro. Esta es la espada de hierro y oro. Así debe ser tu reino, fuerte y próspero. Esta es el agua de la fuente sagrada, que las obras de tu reino sean tan claras. Esta es la tierra de tu imperio. Protégela y defiéndela mientras vivas. Y esta es la corona que yo te impongo en nombre del pueblo armenio. ¡Quieto, sacerdote! ¡Fuera esa corona! Bienvenido, Romano. Seguramente ignoras que el rey ha muerto. No hablo contigo, sino con Amira. En nombre de Roma te ordeno que abandones esta tierra y este trono. Me parece que tienes demasiada confianza en Roma. Asumo la responsabilidad y el poder hasta que se constituya un gobierno legítimo. Mi gobierno ya es legítimo. Eso lo dices tú. Pero mis órdenes son otras. Arresto inmediato de Burjala y el destierro para ti. Acabemos con esta farsa. Tienes razón, acabemos. Pero no como tú crees. La última escena ha cambiado. ¡Escitas! ¡Prendedlo! Pobre Marco, tienes muchas dotes, pero eres ingenuo. Y es peligroso tanto en la guerra como en la política. Qué pena, pero tengo que mandarte matar. ¡Has traicionado a los tuyos! Es inútil discutir con un moribundo. Matadlo antes del amanecer y dejadlo fuera de las murallas con un dardo en el pecho. Asclepio cargará con su muerte. Y así podremos hacerle un gran funeral. ¿No estás contento, Marco Numidio? Roma estará orgullosa. Tendrá un nuevo héroe y un nuevo mártir. ¡Prendedlo! No lo mates aún. Si las cosas van mal, su cabeza a cambio de la nuestra.
Armodia. Soy Ozar. Pronto, ábreme. Deprisa, ábreme, por favor. ¿Zar? ¿Qué quieres a estas horas? ¿Qué te pasa? Han cogido a Marco Numidio. A Mira lo matará. ¿Pero cómo? ¡Marco Numidio está preso! ¿Qué sucede? Lucano, estás vivo. Lo he escondido aquí para que no le asesinasen también. Lucano, a Marco, ahí en palacio. ¿Qué le pasa a Marco? Lo matarán. ¿Qué vas a hacer? No puedo abandonar a Marco. Pero tú solo. Que vuelva Zara a palacio. No la vayan a echar de menos. Lucano tiene razón. Es mejor que te vayas. Seguir el cortejo fúnebre hasta el sepulcro del rey. Allí me encontraréis. Os espero. Entonces, ¿quieres marcharte de veras? Sí. ¿No estás contenta de que me vaya? Volveré, estate tranquila. Hierba mala nunca muere. ¡Lucano! Que tú. Anda, échamelos hacia este lado. Espera. ¿Eh? ¡Deprisa, a la cárcel! ¡Lucano! ¡Lucano! ¡Están llegando refuerzos! ¡Hay otra salida! ¡Sí, por allí! Tira el aceite de las lámparas a la escalera y préndele fuego.
Marco, tú por la puerta oriental. Yo por aquí, será más difícil que nos atrapen. Bien, ¿dónde nos encontramos? En la tumba del rey. En la colina de Agallán. De acuerdo, y que la suerte nos acompañe. Armodia. Yo cumplo siempre lo que prometo. Quiero irme de este mundo, sonriendo. Por eso he venido aquí. Tú no llores. No puedo, no puedo. Debes hacerlo si me quieres. Sí, sí, te quiero como no he querido a nadie en mi vida. ¿Ves? Qué sinceros nos hace la muerte. Nunca me hubieras hablado así antes. Hubiéramos sido felices, los dos juntos, ¿verdad? Tendríamos una casa, hijos, guapos como tú y fuertes como yo. Y por la tarde, sentada ante la puerta, me habrías esperado. ¿Lo ves, Armodio? ¿Lo estás viendo? ¿Lo ves? Estoy llegando a tu lado. Sí, Lucano. Te veo, yo salgo a tu encuentro. Te ríes y empezamos a discutir como siempre. Mira, respira, vive. Ah, vive, vive, se ha salvado. El rey se ha salvado. No me preguntes ahora. Siempre he luchado contra mí misma. Tendría que odiarte. Pero no me odias. Ahora estamos seguros de que nos queremos. Tengo que decirte tantas cosas. Estás herido. No, no es nada. Yo te curaré. Zar, ¿tienes seguridad de que el filtro hará efecto? Lo hará, estate tranquilo. Me parece imposible. Marco. Échate aquí, tienes que descansar. Sí, tengo que esperar a la noche. No quisiera dormirme. Si no llego a tiempo de avisar a la legión, será la muerte de Asclepio y los suyos. Sí, Marco, en cuanto se ponga el sol. Tengo mucho camino que andar. Sí, Marco, sí. Parece que te he amado toda mi vida. Cariño. Zar, unos escitas están dando una batida por las cercanías. Pueden llegar aquí. ¡Prendedla!
Roe. Marco, ¿estás aquí? Zar, allá afuera unos hombres la han cogido presa, se la han llevado. Pronto, Roe. A toda costa hemos de alcanzar a la legión. Está bien. Fuera. Ese hombre está mirando el oro como si ya fuese suyo. ¿Preferías dejarte Xifonte y a nosotros mismos sin defensa? ¡Alto! Vaya, bonita prisionera. ¡Quieto tú! Que se acerque. Mira, nuestra mediquilla. ¿Qué hacías en la tumba del rey? Habla, si no quieres que te mande a azotar. No tengo nada más que decirte a ti, princesa. Esta mujer no es la reina de Armenia. Orro es el rey, aún vive y está en poder de los romanos. El rey no es posible. Y quien lo traicione, pagará con la vida su traición. Llevaos a esta mentirosa y que no hable con nadie. Vamos, deprisa. El rey dijo. ¿Qué habrá querido decir? He creído adivinarlo. Pero la legión está muy lejos y no es fácil que el romano consiga alcanzarla. Comenzaremos por desembarazarnos de los más débiles. ¿Asclepio? Sí. Pero no podemos permitirnos un gasto inútil de fuerzas. Haremos de modo que Asclepio venga a entregarse espontáneamente. Creo que lo mejor sería marcharnos de aquí, ahora que eres libre. Aun en el caso que el romano consiga arreglar las cosas, siempre será mejor evitarte Xifonte. ¿Qué temes? Hay mucha gente que te odia, Asclepio. ¿Qué sucede? Un pelotón de mercenarios. Está subiendo aquí. Escitas. ¿Eres tú, Asclepio, el jefe? Yo soy. ¿Qué quieres? ¿La reconoces? ¿Qué le ha sucedido al tribuno? Ha muerto. Habla. Osroe ha muerto. Y ahora mira quiere tu cabeza, Asclepio, y la de los jefes que están a tu lado. El barrio más pobre de la ciudad está rodeado de escitas. Si no te entregas enseguida, le pegarán fuego. Morirán todos. Pero tú no vayas, Asclepio. ¡Calla! ¡Estás a morir! ¡Tú debes ¡Calla, estar combatiendo perro! Por nosotros y por nuestros hijos! Tienes un día de tiempo para entregarte. Si no lo haces desde estos montes, verás el resplandor de la hoguera. ¿Qué vas a hacer, Asclepio? Ir a Xifonte. No puedo consentir que muera tanta gente por mí. Tenemos las tribus de las montañas, a una señal tuya... ¿Qué es lo que quieres intentar aún? ¡Asclepio! Dásela a mi hijo. Y que sepa honrarla. No puede acabar así. Vamos.
esfuerzos, Roy. ¡Ánimo! No puedo más, Marco. No puedo más. Ven, te llevaré yo. Que hayas salvado al rey, no te salvarás a ti misma. ¡Asclepio se ha entregado! ¡Traen preso a Asclepio! Thank you.
mi oro, canallas! Que sea enterrado como el jefe supremo de su pueblo. Sienta bien.